Artistas de los 70, ¿dónde están los artistas de los 80? ¿Por qué dejaron de exponer? ¿Qué pasa con su obra? Muchos sabemos que están en sus estudios recluidos, otros simplemente distribuyen su trabajo internacionalmente, a veces con coleccionistas locales, pero no hemos visto con frecuencia exposiciones que reconstruyan este legado ni en los últimos 5 ni en los últimos 10 años. Uno de los primeros e interesantes esfuerzos que se vienen desarrollando este 2023 en Costa Rica a través de la Fundación de Museos del Banco Central es esta retoma, este análisis de vuelta de la obra desarrollada por el gráfico Rolando Fava, un artista que ahora incursiona de una manera más decisiva dentro del medio acrílico para crear estas pictografías, las cuales se centran bajo un título enigmático a la vez que político, Salto al Vacío. Estoy con la curadora de esta muestra, quien es María José Monge, curadora del Banco Central, quien ha hecho un trabajo realmente impecable en la Plaza de la Cultura. Y digo impecable porque no solamente es un trabajo donde museográficamente podemos navegar con sencillez y claridad a través de las distintas series que Fava ha desarrollado en estos 5 años, sino que también acompaña la lectura con un trabajo de investigación en el cual trasciende lo que normalmente llamaríamos la curaduría para empeñarse en un análisis interpretativo de esta producción. María José, es un gusto estar contigo y conversar este día. Gracias por acompañarnos. ¿Cuál es el concepto detrás de esta exposición de Rolando Fava? ¿Y cuál es tu abordaje como curadora para crear la muestra? Bueno, en este trabajo, que evidentemente todo se hizo de manera consensuada con Fava en este caso, lo que quisimos fue sacar a flote la dimensión procesual en el trabajo de Rolando, porque Rolando en estas obras se planteó alejarse de todos sus lugares comunes, de todo aquello que él sentía que conocía bien y que dominaba bien, y más bien buscó deliberadamente ponerse en lugares donde el error, la posibilidad de fracaso, perder el control, fueran absolutos. Lo buscó de todas las maneras posibles. Y por supuesto que eso nos colocaba en un lugar de andar como a la deriva, ¿verdad? En algún momento él dijo, sí, esto es un salto al vacío. Yo dije, ok, yo voy en ese salto entonces. Y lo que hicimos y lo que quisimos fue transparentar eso. Porque me parece que es una forma de hacer, es una forma de enfrentar el proceso creativo que cada vez vemos con menos frecuencia. Hoy es muy común que las y los artistas trabajen a partir de cierta intención, muchas veces temática, y en este caso era todo lo contrario. Era un artista en su hacer, reflexionando sobre el arte mismo y buscando deliberadamente cosas que no tenía muy claras, pero confiando sobre todo en que el mismo proceso creativo iba a ir marcando derroteros. Entonces, pues lo que no quisimos vestir eso, ¿verdad?, cubrirlo de ninguna otra cosa, sino asumir que esta era una exposición de arte sobre el arte, una exposición que hablaba del arte. Para el espectador, transitar esta exposición es sumergirse en una serie de transiciones, desde el experimento propiamente de la línea, navegando sola,
vamos avanzando desde un gráfico sobre altos fondos blancos en los cuales la figura es la línea. Uh-huh. Y luego transitamos a una saturación de estas líneas donde se distinguen o evocan a veces ciertos objetos figurativos uh-huh. en el corazón de esa gráfica densa, hasta la fundición en espacios saturados y finalmente en espacios mentales en que se requiere una lectura adicional o cédula para entender. Uh-huh. Para cerrar luego con un elemento regenerativo uh-huh. a partir de ciertas mitologías, planteamientos abstractos religiosos, en los cuales hay temas recurrentes en la historia, ¿verdad? Como es el huevo uh-huh. o es el triángulo, o son, por ejemplo, las manchas creativas del inicio, ¿verdad? Que son sumamente arbitrarias y aleatorias. Uh-huh. En realidad no noto yo el riesgo, todavía uh-huh. me cuesta mucho encontrar riesgo. Al recorrer la muestra no se entiende el concepto que la emblemáticamente la titula, el concepto del salto al vacío. ¿Cómo es que el artista habla de un salto al vacío cuando estas transiciones son tan ordenadas? Bueno, me parece muy interesante esta lectura y me alegra mucho que hayan lecturas distintas a las propuestas, en este caso por el artista y por mí. Evidentemente, a la hora de trasladar el proceso de 5 años al formato de exhibición, uno está pensando en vamos a generar una experiencia, vamos a generar un recorrido que se aleja mucho de lo que pasó en el taller, eso sin duda. Uh-huh. Y en este caso, lo que sí quisimos, al ser 3 series formalmente tan diferentes y estilísticamente tan diferentes, lo que imaginamos fue un recorrido en el que se ingresara por una zona muy luminosa, muy sensual en el sentido de empatía con la vida, ¿verdad? Pasando por una zona muchísimo más densa, más oscura, que nos confronta con emociones que normalmente evitamos, miedo, angustia, incertidumbre, y cerrando con la serie que sí nació como una serie absolutamente conceptual, que es la serie Brahmanda, y que por lo tanto contrasta con las otras dos, que fueron exploraciones muchísimo más plásticas, más pictóricas, y no surgieron a la luz de determinada inquietud temática como sí ocurrió con Brahmanda. Y que efectivamente propone una lectura muchísimo más abstracta, si se quiere. Estas obras apelan a lo sensorial, a las emociones, aquella apela a la reflexión. Entonces lo organizamos de esa manera y ese es el artificio que uno como curadora en este caso le propone al artista y el artista acepta o rechaza, en este caso fue aceptada la propuesta, pero se dio de esa manera, así que me parece muy interesante, muy bonito saber que de repente la exposición se recibe como un recorrido muy ordenado, porque ese orden, yo siempre le digo a Rolando que creo que él es tan estructurado que busca en el arte desestructurarse, ¿verdad? Que lo persigue. Y creo que puede proponerse ese objetivo justamente porque es una persona sumamente estructurada. Entonces, a la de menos, algo de esa estructura que hay en el sujeto está aquí presente y yo lo dejé de ver. Y todo eso es fascinante porque para eso son las exposiciones, no para que los y las espectadoras reciban a cabalidad lo que el artista o la curadora buscaron, sino justamente para multiplicar y diversificar posibilidades. Así que recibo con mucho agrado saber que se recibe de esa otra forma. Y respecto a los diálogos y a las referencias, sin duda Rolando es una persona que constantemente está estableciendo diálogos con referentes de distintas áreas, no solo con el arte, sino con, no sé, estructuras mitológicas, con asuntos de la neurociencia. O sea, es como muy ecléctico porque mm. todo lo toma y literalmente hace con aquello lo que él quiere. ¿Verdad? Entonces, eso ocurre en las obras, pero no hubo ni de parte de él ni de parte mía una intención de que fuera explícito, ¿verdad? Y sin embargo, el resultado es ordenado, el resultado es fino, las transiciones son suaves, no hay violencia entre sala y sala. Probablemente mucho de tu trabajo ha sido curar ese aspecto. Y creo que ahí contribuyó también el aporte del porque me gusta dejar en claro que una exposición no es nunca el trabajo únicamente de un artista y un curador, sino que hay un equipo interdisciplinario
detrás, y creo que la línea gráfica, que es la propuesta que hacen los compañeros del área de museografía, ayuda a hilar series tan diferentes a partir de una paleta que justamente esta paleta de colores surge de las obras mismas de Rolando, que es un artista esencialmente monocromático, pero hay acentos de color que el equipo supo como identificar y utilizar para hilar todo el recorrido. Quizás eso es también nos está ayudando mucho. Históricamente el dibujo ha sido la sustancia, el sostén y la estructura de la pintura de Caballete. La gran revolución modernista es eliminar totalmente el dibujo sobre la tela y trabajar el pincel como la herramienta gráfica. Y aquí lo que vemos esencialmente son dibujos pintados. O sea, estamos hablando de una expresión en un medio pictórico de un pensamiento que es claramente gráfico. Paul Klee decía que dibujar es llevar a pasear una línea. Aquí no es una línea, aquí son millones de líneas. Convergiendo en zonas de color, ¿verdad? Que puede evocar igual la vegetación, el nacimiento, el origen, la figura y la construcción. Podemos ver nosotros, si queremos imaginarnos, ya no abstractamente, sino concretamente, figuras que reconocemos de nuestro propio imaginario. En ese sentido, me parece interesante que esta obra es una obra muy pensada, más que una obra expresiva, emocionalmente hablando, de principio a fin. No veo dónde está la emoción. No, verás que discrepo, pero es interesante. ¿Por qué crees que hay emoción en esta obra? Quizá porque me tocó estar tan involucrada en el proceso. Creo que es eso, o sea, estuve ahí viendo las obras nacer, viendo sus tiempos de gestación, que en ocasiones podían ser semanas de secado, sin saber muy bien hacia dónde se iba. Entonces lo vi el parto, ¿verdad? Vi telas que estuvieron, por ejemplo, las más conceptuales, donde sí sabíamos que iba a haber un huevo en algún momento, pero ese huevo tomó mucho tiempo de reflexión, efectivamente, pero otras literalmente fueron accidentes, y esto lo digo con esa contundencia porque me parece maravilloso cuando podemos trabajar con una persona que, en lo que 90 personas dirían esto es un accidente, esa persona dice ahí hay algo, solo hay que esperar, dejemos que se seque, ahí hay algo, y encontrar el momento oportuno que pudo ocurrir meses después para resolver lo que faltaba y que se volviera una obra. Entonces, por eso discrepo, quizás si yo hubiera llegado al taller de un artista donde todo estaba ya listo, inclusive bautizado, es decir, con los títulos, y eso se lo he dicho a Rolando, esta sería otra exposición. Okay. Porque además las obras fueron tituladas al final, pero como estuve en el proceso y las vi gestarse, me cuesta mucho trabajo ver otra cosa que lo que yo pude ver ahí. O sea, por ejemplo, no hay dibujo, sí hay mucho boceto, eso sí, hay mucho estudio en papel que lo dejamos fuera de la exhibición, y no dudaría, porque ese estudio, esa exploración, evidentemente es un proceso de investigación que funciona como preámbulo para llegar a la tela. Entonces yo no dudo que algo de todo eso se traslade a la tela. Pero literalmente, para mí esta es una exposición que tiene mucho de la energía del artista, y de ahí también el concepto del salto al vacío, por cierto. Porque aquello de saltar al vacío, más allá de la campaña de hace unos años, o sea, de esa referencia tan local, tiene más que ver con el interés de Fava por las estéticas orientales, por cómo el vacío es un elemento estructural, esencial, sustancial de la posibilidad de existencia de cualquier cosa, y cómo, por lo tanto, no se puede entender la saturación que vemos en algunas de las obras si no es en diálogo con esa relevancia que tiene el vacío. Y por supuesto eso entronca con artistas como Yves Klein, que por algo está referido en una de las infografías de la sala, y con muchos otros referentes de él. Pero bueno, me cuesta mucho, sí, apartarme de esa
de ese acompañamiento, ¿verdad? Que creo que es como, cuando uno habla de curaduría, es como hablar de creación, se puede abordar de cientos de maneras. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de acompañarnos en ese proceso porque fue un trabajo dialógico. Y pues sí, pude ver a un artista que simplemente iba encontrando en el camino, iba encontrando a partir de esas, de esos trazos, de eso que iba ocurriendo. Y sí me parece que hay obras muy gestuales y muy expresivas, la serie blanca y la serie negra específicamente. Brahmanda no, Brahmanda es una serie totalmente conceptual, muy cercana a lo gráfico, a esa obra anterior que por lo menos diría yo que en los 80s, ya en los 90s Rolando empieza a explorar otras cosas, pero en los 80s sin duda sigue muy apegado a lo gráfico. Hay una discusión acá. Ajá. Que no puedo evitar. Claro. El vacío como tal no existe. Desde que el mundo descubrió la física cuántica, ya nadie acepta que existe el vacío ni entre nosotros molecularmente. El vacío, cuando se refiere, es una entidad abstracta que se refiere a una ansiedad o un anhelo espiritual, la metafísica. Y es ahí donde la gente dice, siento un vacío, lo necesito llenar, y tiene determinada forma. Pero yo no veo en el trabajo, excepto las menciones textuales, en que se habla de una construcción a partir de un cierto modelo de espiritualidad, yo no veo esa espiritualidad en el trabajo aquí expuesto. No que tienes que estar de acuerdo conmigo, ni tampoco tenés que defender al artista, pero sí es un tema conflictivo. Yo no establezco relaciones de trabajo con los artistas cuestionando sus premisas. Si para Rolando esa referencia es importante y desde ella él elabora, mi trabajo es ahondar ahí y potenciar eso. No entrar en una discusión teórica porque estamos en el terreno del arte. No estamos en la academia, no estamos en una clase de... Y eso es importante porque me causa gracia, uh-huh, sinceramente, que puedas exonerar la discusión de aspectos teóricos, siendo que teoría y práctica son los dos elementos que entrona todo el arte moderno. No, lo que quiero decir es que yo al artista ni le demando, ni le pido, ni le exijo, ni espero que me entregue una tesis justificando el concepto desde el cual parte. Yo escucho, soy atenta y en función de eso empiezo a trabajar. Y yo hago mi aporte desde ahí, pero lo que quiero es que siento que hay como un descrédito de una premisa que es importante para el artista. Yo no voy a entrar ahí. Uno entiende que como curadora no cuestiones las premisas del artista. Es parte de la relación profesional y es también parte del respeto. Pero para el crítico es muy difícil evadir el juicio. Porque eso es lo que nos diferencia de los historiadores, por ejemplo, o lo que nos diferencia de los curadores. Y ciertamente cuando uno se enfrenta a esos trabajos, tiene que cuestionar las premisas del artista, porque las premisas del artista no son plásticas generalmente, son enunciados que éste hace para poder explicar su trabajo plástico. Entonces es ahí donde, en esa brecha, entre lo que se dice y lo que se hace, donde me meto majaderamente a cuestionar. Desde la perspectiva crítica, que es nuestra conversación hoy sobre tu curaduría, estoy cuestionando esas premisas. Okay. Y te estoy indicando que en la parte espiritual, la referencia es meramente intelectual, no es espiritual. Cuando llegamos a la última parte, donde hay cierto tipo de vocación, de pensamiento oriental, ¿verdad? Algún tipo de concepto de que la... Esto es curioso, que uno puede construir abstractamente, ¿verdad? Su propia relación y resolver este tema espiritual creando su propia metafísica, que es algo que contradice incluso hasta los teólogos. Me parece que estamos ante un artista que todavía está experimentando, que a pesar de que es 4 años mayor que yo, todavía está en proceso, y que lo que vos has hecho de alguna manera nos da una vista, una especie de radiografía dentro de lo que él es y lo que él hace. Me parece que cada uno tiene derecho a su propia versión de la realidad, y él, por supuesto, como todos. Pero desde la perspectiva mía, como espectador y como crítico, no puedo dejar de cuestionarme que ciertas cosas se dan como verdades, pero no se discuten. Y parte del trabajo del curador, como vos bien lo has planteado, es dar a conocer lo que el artista piensa. Y la otra parte es enriquecer la lectura para que se aclare el pensamiento.
tanto en el catálogo que acompaña la exhibición como en diversas alusiones en la muestra, se habla de dos influencias definitivas e importantes en la vida de Rolando Fava. Una propiamente es el artista sueco Falstrom y el artista francés Yves Klein. Ambos son artistas que tuvieron su gestión y formación a finales de los 40 y sus primeras obras significativas al inicio de los 50. Nos separan casi 75 años desde ese momento histórico. ¿Cómo es que puedes conectar a un artista cartógrafo conceptual como Falstrom o un artista que dibujaba, como él decía, apuntando a las nubes como Klein, y sumarlos como una referencia, una fuente para la creación que nos rodea en manos de Fava? Porque siguen siendo referentes para él. Antes decía que Fava es una persona sumamente ecléctica, que toma de donde encuentra que hay potencial, toma y se lo apropia a su manera. Mm. Evidentemente no son referencias explícitas, no. ¿Verdad? No es José Miguel Robles. A ver, para poner un ejemplo, no, que son personas que citan y de manera bueno, muy él no hace intervenciones de manera sobre un muy tejido explícita ya creado. Exacto. Entonces, en el caso, para mí era importante recuperar algunos referentes que explicaran esta saturación, uh-huh, que hay en sus obras, esta, ¿verdad?, este horror vacui, si se quiere. Y Falstrom fue uno de los referentes en su momento, cuando él empezó, así como toda la cultura pop que estaba llegando a Costa Rica en aquel momento. Correcto. La música rock, los cómics, como toda esta estética muy saturada, muy llena de cosas, con mucho ritmo, mucha, ¿verdad? Eso sigue siendo un referente para Fava. O sea, Fava sigue pintando con ese tipo de música, por ejemplo. Y en el caso de Yves Klein, también hay como, ¿cómo se le podrá llamar a eso? Hay una fascinación en Rolando, sobre todo por cómo Klein desarrolló un cuerpo de obras en torno al vacío y el lugar, cómo colocó el vacío en la pintura occidental. Entonces, eso sigue siendo un referente. María José, ¿cuál es tu mayor satisfacción como curadora con esta muestra? Y lo pregunto porque he podido seguir tu trabajo curatorial, por lo menos 7 muestras tuyas las he visitado, pero esta es la más significativa en diseño que he visto hasta la fecha. Por supuesto, es mi percepción, puedo estar totalmente equivocado y no estoy de acuerdo conmigo, pero ¿cuál ha sido tu experiencia más importante? Me gusta más. Para mí fue muy interesante tener que sumergirme en el proceso. Debo decir que es la primera vez que tuve que trabajar con una persona que abiertamente me dijo, no sé para dónde voy. Y eso fue un reto. Y me encantan los retos, me encantan los desafíos. Y aprendimos mucho, nos acompañamos mucho y aprendimos mucho. Y solo eso hace que una exposición valga la pena. Si yo no puedo aprender, no puedo acompañar, no hay diálogo. Esa es una experiencia única, ciertamente. Todas son únicas. Pero esta en particular, poder tener un acompañamiento, poder empatizar directamente con la vida diaria de un artista, poder ser parte de su estudio al punto de volverse ya invisible y no un estorbo. De alguna manera ese es un trabajo único, porque hay poco documentado de experiencias similares, excepto quienes han dirigido y creado movimientos, como Pierre Restany, ¿verdad? Cuando él empezó con todo su grupo del nuevo realismo francés, y desde el principio él estuvo ahí. Pero eso es un fenómeno, digamos, que generalmente no ves. Como curadora, ¿cuál es tu expectativa con respecto al espectador en términos de lo que ellos se pueden llevar tras visitar esta muestra? La fundamental, no temerle al error. Me parece que ese es un acierto. Vivimos en una sociedad sobredemandante. Estamos socializados para no equivocarnos. Y creo que toda esta exposición, por eso en las estaciones educativas enfatizamos mucho como en educar al ojo, que las personas puedan identificar cómo hay elementos en las pinturas que están vinculados con determinado tipo de herramientas que además fueron producidas por el artista para esto. Y que sin pericia y sin experticia podrían llevar equívocos, y eso era lo que él estaba buscando,
pero me parece fundamental como colocar el mensaje de hay que equivocarse para crecer, hay que equivocarse para encontrar, hay que equivocarse para madurar cosas. Definitivamente los curadores han cambiado el nombre del juego. Cuando empezaba en la crítica hace 45 años, los artistas tenían que agenciársela para hacer absolutamente todo. Contar con un curador es contar ciertamente, como has dejado claro hoy, con una visión, con un apoyo, que no es solamente técnico, sino que incluso es hasta emocional, para poder desarrollar una obra de cara pensando en el público al cual va a ser expuesta. Realmente estoy muy agradecido por la oportunidad de conversar al fin, María José, sobre estos temas. No, el agradecimiento. Y sobre esta magnífica curaduría en esta exposición que no me da ninguna pena decir, y así, desde la perspectiva del juicio, es excelente. Esta ha sido nuestra conversación hoy con María José Monge, quien es curadora de los museos del Banco Central, responsable de la exposición Salto al Vacío de Rolando Fava en el tema curatorial y museográfico. Es una exposición que ciertamente todos deberíamos visitar. Les habló Juan Carlos Flores Zúñiga para Arts Criterion ESIM desde la Plaza de la Cultura en San José, Costa Rica.